Jesús. Sí. Probando.
Sí. Buenas tardes, bienvenidos a esta celebración eucarística desde la Basílica Menor Santuario de Nuestra Señora de Coromoto, Parroquia Espíritu Santo. Preside la celebración el Padre Joel Briceño. Las intenciones para esta celebración: por la salud, recuperación, sanación de Manuel Castillo, por la salud de la señora Soledad, a Jesús de Nazaret, a la Virgen de Coromoto, al Beato Doctor José Gregorio Hernández, por todos los fieles difuntos, a todas las ánimas benditas del purgatorio, Hernali Chávez, Aura Pérez, Lila Montilla, William Montilla, Gisela Galeno de Montilla, Alesia Piedra de Vespa, Cristóbal Berríos, María Dominga Briceño, Ángela Aurora Sánchez, Hipólita Ochoa de Cobi, Jesús de la Gala, Irian Maribel Gainse Mejías, Freddy Orellana, Pilar Josefina Peña Calanche, Raiza Dolores Ora García, Dalia del Carmen Mujica de Terán, Jorge Sánchez, Edelmira de Sánchez, Nelson Quijano, 8 años. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz. Amén. Nos hemos reunido aquí este día en comunión con todos los creyentes en Cristo que en todos los países del orbe celebran como nosotros la Navidad del Señor. A todos nos ha convocado el mensaje del ángel a los pastores de Belén. Hoy os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Gloria al Salvador, feliz noche buena.
Santo. Amén. Amén. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en este día tan maravilloso para la Iglesia, donde celebramos la apertura de la Navidad, la apertura de un tiempo dedicado a la contemplación del nacimiento del Señor, de la adoración a Cristo Redentor, nacido de una mujer, nacido de una virgen, desposada con un hombre llamado José, del estirpe de David. Hoy contemplamos ese misterio tan maravilloso en el pesebre. Muchos venezolanos, muchas personas tienen un nacimiento, un Belén, casa, en sus hogares, que podamos entender el sentido de poder contar con ese Belén en nuestros hogares, en nuestras casas, que significa la llegada del Redentor y simboliza la luz que viene hacia nosotros, el Verbo que se hace carne como nosotros para habitar y salvarnos de nuestros pecados. Pues con esa alegría y con ese entusiasmo vamos a pedir perdón al Señor, inclinamos la cabeza, hacemos un breve examen de conciencia. Arrepentidos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos,
que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. El himno que vamos a recitar cantando comienza con el cántico de los ángeles en la noche de la Navidad del Señor. Hacemos nuestros sus sentimientos de adoración y alabanza. En el cielo, a la diestra del Padre. Ten piedad, Señor, piedad de nosotros. Pues solo tú eres santo, solo tú eres santo, solo el Señor, solo el Señor, solo el Altísimo, solo el Altísimo. Dios, que de modo admirable has creado al hombre a tu imagen y semejanza, y de un modo más admirable todavía, estableciste su dignidad por Jesucristo, concédenos compartir la vida divina de aquel que hoy se ha dignado compartir con el hombre la condición humana,
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la amabilidad de sentarse, escuchamos con atención la palabra del Señor. Lectura del libro del profeta Isaías. Qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que anuncia la paz, al mensajero que trae la buena nueva, que pregona la salvación, que dice a Sión: tu Dios es rey. Escucha, tus centinelas alzan la voz y todos a uno gritan alborozados, porque ven con sus propios ojos al Señor, que retorna a Sión. Prorrumpan en gritos de alegrías, ruinas de Jerusalén, porque el Señor rescata a su pueblo, consuela a Jerusalén, descubre el Señor su santo brazo, a la vista de todas las naciones. Verá la tierra entera la salvación que viene de nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Toda la tierra ha visto al Salvador. Toda la tierra ha visto al Salvador. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Toda la tierra ha visto al Salvador. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Toda la tierra ha visto al Salvador. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Toda la tierra ha visto al Salvador. Cantemos al Señor al son del arpa. Suenen los instrumentos. Aclamemos al son de los clarines al Señor nuestro Rey. Toda la tierra ha visto al Salvador. Lectura de la carta de los Hebreos. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en pasado a nuestros padres por boca de los profetas. Ahora en estos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien construyó heredero de todas las cosas y por medio de cual hizo el universo. El Hijo es resplandor de la gloria de Dios e imagen y fiel de su ser y el sostén de todas las cosas con sus palabras poderosas. Él mismo, después de efectuar la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en la altura, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más excelso en el nombre que como herencia le corresponde. Porque, ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios: tú eres mi hijo? Yo he engendrado hoy. ¿O qué ángel dijo Dios: yo seré para él un padre? Él será para mí un hijo. Además, otro pasaje, cuanto introduce en el mundo a su primogénito, dice: adórenlo todos los ángeles de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sagrado ha brillado para nosotros. Vengan naciones y adoren al Señor,
porque hoy ha descendido una gran luz sobre la tierra. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por él, y sin él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba. El mundo había sido hecho por él, y sin embargo, el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron, les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando: a este me refería cuando dije: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existe antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que estaba en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura del Santo Evangelio: se han borrado nuestros pecados. Amén. Colóquense de pie, familiares de Eliagnis Antonella Delgado Quintero. Hermanos,
Con gozo han vivido en el seno de su familia el nacimiento de un niño. Con gozo vienen ahora a la iglesia a dar gracias a Dios y celebrar el nuevo y definitivo nacimiento por el bautismo. Todos los aquí presentes nos alegramos en este momento porque se va a acrecentar el número de los bautizados en Cristo. Dispongámonos a participar activamente. ¿Qué nombre han elegido ustedes para esta niña? ¿Y qué piden a la iglesia? Ser bautizada. Al pedir el bautismo para su hija, ¿saben que están obligados a educarla en la fe para que esta niña, guardando los mandamientos de Dios, ame al Señor y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio? Sí, ¿cuántos son los mandamientos? Muy bien, 10 de la ley de Dios, 5 de la Santa Madre Iglesia y el mandamiento del amor. Son 16 que deben conocer los niños, niñas, adolescentes, adultos, ancianos, todo. Esa debe ser la ley en nuestro corazón. La recta intención de actuar de cara a Dios, teniendo como opción fundamental a Cristo, tiene que prevalecer en nosotros en la observancia de la ley de Dios a través de los mandamientos. Y ustedes, padrinos, levanten la mano. Bien, ¿están dispuestos a ayudar a los padres en esta tarea? ¿Seguro? Bueno, si no, van a pagar mucho purgatorio para que sepan. Se los digo. Ahora yo voy a hacer el rito de acogida para esta niña. Después que yo le haga la señal de la cruz en la frente, colóquenmela a ella en la punta de la banca, de este lado, para que se les haga fácil salir y entrar en la banca. Eliagnis Antonella Delgado Quintero, la comunidad cristiana te recibe con gran alegría. Y yo en su nombre te signo con la señal de Cristo Salvador. Y ustedes, padres y padrinos, hagan también sobre ella la señal de la cruz. Recibimos a Eliagnis Antonella Delgado Quintero con un fuerte aplauso. Pueden sentarse. Muy queridos hermanos, este 25 de diciembre nos trae el bautizo de esta niña. Y la palabra del Evangelio de Juan, en este capítulo 1, versículo 1 al 18, nos habla también del bautismo. Nos habla primero de para qué vino Dios al mundo, hecho hombre. Porque Jesucristo es Dios, ¿sí o no? ¿Seguro? ¿Jesucristo es Dios? Bueno, ténganlo seguro, porque parece que tuvieran como que la duda. ¿Será o no será? No, Señor, Jesús es Dios. Dios en la persona del Hijo. ¿Y el Espíritu Santo es Dios? Ah, bueno. Muy bien. Sí, porque pueden haber dudas. Hay que aclarárselas de unita. En el principio ya existía aquel que era la palabra. Es decir, quien se encarna en las purísimas entrañas de la Santísima Virgen María es la palabra, el Hijo de Dios. Dios hecho carne. Pero por él fueron creadas todas las cosas, tronos, dominaciones, potestados, principados, lo visible, lo invisible. Todo fue creado por él, dice el Evangelio. Y sin él nada puede existir. Sin él no había creado, no puede existir nada. Hasta Lucifer, hasta el diablo, hasta Satanás, hasta los demonios, fueron creados por la palabra. Por eso es que cuando uno invoca el nombre de Jesús, el bicho tiembla y se va corriendo. Entonces hay que confiar ¿en quién? En Jesús. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz. ¿Quién era la luz? Jesucristo. Esa era la luz. Para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Es decir, Juan venía a proclamar que atrás de él venía alguien que bautizaría con agua y con el Espíritu Santo y el fuego.
Y esta niña hoy va a ser bautizada con el fuego y el Espíritu Santo, tal cual. Es decir, con el Espíritu Santo, que es el fuego devorador de toda maldad, el que disipa toda tiniebla a través de las palabras que se dirán en el bautismo. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Por eso es que nosotros decimos, cuando la mujer va a parir, decimos, ¡ay, dio a luz un hijo! Ella va a dar a luz hoy, Padre. Hoy dio a luz fulana de tal. ¿Por qué? Porque desde el vientre de nuestra madre, Cristo nos está llamando a la luz, es decir, a ser santos. En el mundo estaba, y el mundo había sido hecho por él, lo acabamos de decir. Y sin embargo, el mundo no lo conoció. Muchos en el mundo se cerraron. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Vino a obrar, lo rechazaron. El primero que lo rechazó, ¿quién sería? El mal, el demonio, fue el primero que lo rechazó. Pero a todos los que lo recibieron les concedió poder para llegar a ser hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo a través del bautismo, pasamos a incorporarnos a ser hijos de Dios. Y la iglesia evangeliza adecuando la vida del cristiano para acercarse a Dios. A los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. ¿Cuándo nacemos nosotros en Dios? Cuando nacemos en Cristo. ¿Y cuándo nacemos en Cristo? Cuando recibimos al Espíritu Santo. ¿Y cuándo nacemos con el Espíritu Santo? ¿Cuándo recibimos al Espíritu Santo? Cuando nos bautizan. Ahí está. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, que fueron los que vieron los pastores, que fueron los que vieron aquello en el acontecimiento del nacer de Cristo, la gloria de Dios. Gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, inmaculado, puro, santo entre los santos del cielo. Juan el Bautista dio testimonio de él. ¿Cuál fue el testimonio que dio Juan entonces? A este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Y cuando Juan dice antes que yo, dice, antes que el mundo fuera mundo, antes que la tierra fuera tierra, antes que el agua fuera agua, antes que la luz fuera luz, antes que los astros fueran astros. Ya existía. Eso quiso decir Juan allí. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. La gracia es estar sin pecado mortal. Cuando un niño es bautizado, queda inmaculado, santo, inmediatamente. Vendrá el demonio y tratará de hacer sucumbir, como hace muchas veces, pero la persona tendrá la oportunidad, por el libre albedrío que nos dio Dios, de arrepentirse y seguir adelante en este valle de lágrimas. De su plenitud hemos recibido toda gracia, porque el Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado de esa manera. Es quien ha mostrado, quien me ve a mí, ve también al que me ha enviado, es decir, al Padre. Evangelio de Juan. Y eso nos llama a nosotros poderosamente la atención en este día. Hoy nosotros vamos a renovar también ese bautismo con la niña que va a ser bautizada
y nos viene a colación lo importante que es celebrar esta fiesta. Hoy comienza un tiempo muy corto, se llama el tiempo de Navidad, creo que dura 15 días, no dura 22 días. Dura 15, 20 días ese tiempo de la Navidad, dependiendo de cómo está adecuado el calendario litúrgico. Y en esos encontramos la llegada del Señor. Y esa Navidad nos invita a nosotros a vivir esa alegría y ese gozo en Cristo, llenarnos de su presencia. Todos nosotros tenemos la presencia de Dios en nuestra vida por el bautismo. El problema es que el pecado, las tentaciones, el mundo, la convulsión del mundo nos hacen volvernos sordos. Nos hacen taparnos, que no nos entra la gracia por ninguna parte. Y por eso entonces Cristo viene, construye la iglesia, crea la iglesia, donde Él es cabeza de su cuerpo místico y todos nosotros somos parte de sus miembros. Y en esa iglesia que peregrina, que avanza bajo el encargo de Dios, se busca la evangelización, la adecuación de muchos corazones de fieles para que Cristo pueda entrar en ellos y hacer su obra, la obra de la santificación, la obra de la redención de los hombres. Entonces ya basta de engaño, ya basta de mentira en el corazón, ya es Cristo que tiene que habitar en tu corazón. Ya basta de rencores, ya basta de odios, ya es Cristo que tiene que perpetuarse en tu corazón. ¿Y cómo lo logro? Bueno, en el Evangelio de Juan también aparece un escrito, ese escrito que Jesús nos deja muy claro. Todo el que cumple los mandamientos permanece en mi amor. Es decir, que a medida que usted va adecuando su vida para hacer las cosas según los mandamientos, usted va a mejorar delante de Dios siempre. Y el Señor lo único que nos invita es a creer en Él. Porque también dice en el Evangelio, todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo hago e incluso las hará aún mayores que yo. Y en el capítulo 21, versículo 25, nos dice muy claro el Evangelio de Juan cuando habla acerca de muchas otras cosas hizo el Señor Jesús entre nosotros, pero no bastarían todas las bibliotecas del mundo para escribirlas. Y fíjense que ya Jesús nos había dicho que el que cree en Él hará las obras que Él hace y hará aún algunas mayores que Él. Y lo vemos a plenitud en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro iba caminando después de la subida al cielo y después de aquella predicación a los 5,000 hombres que se convirtieron, sin contar mujeres y niños, y Pedro iba caminando y la gente, cuando pasaba Pedro, le colocaba a los enfermos para que con el manto que él llevaba o su sombra se curaran los enfermos, sin tocarlos y sin hacer la oración, solo porque Pedro tenía la fe en Cristo. Y como dice la canción, no era Pedro ni era su sombra, era Cristo el Nazareno. Era Cristo que iba. ¿Cuál es la invitación que nos hace este Evangelio a usted y a mí hoy como iglesia? Que seamos hombres y mujeres de fe, que creamos verdaderamente que Cristo está vivo entre nosotros y que habla a través de su palabra. ¿Qué te dice a ti como persona? Que tienes que creer, que tienes que dejar que la luz entre a tu corazón. Porque como dice el Evangelio, y vino a los suyos. Pero quienes verdaderamente lo conocieron en plenitud, en la luz, quienes abrieron su corazón, quienes se lo permitieron, Dios no va a entrar a tu vida ni te va a obligar a que creas en Él, porque Dios no se permite eso. Dios quiere que tú creas, que tú eres el que tiene que creer en Él. Y creer en Dios es estar claro que solo Él es el que nos puede levantar del pesimismo, de la tristeza, de la angustia, de la maldad. Es Dios que nos puede acercar a el padre de un hijo cuando está enfermo. Es Dios que puede perdonar entre las familias cuando hay dificultades, cuando hay problemas, cuando no hay entendimiento en la pareja. Es Dios el que obra. Lo único que Él te pide es
que creas. Nada tan sencillo. Hoy tenemos este bautizo. Un consejo que les doy a los padres de esta niña: sean testigos como Juan y den testimonio en su familia. Si ustedes van a misa, si ustedes se confiesan, si ustedes comulgan, si ustedes rezan el rosario, si ustedes le permiten a Jesús entrar a sus hogares, muchas cosas comenzarán a suceder mejores. Pero cuando ustedes empiezan a alejar de Dios, cuando ustedes empiezan a alejarse de la fe, ¿qué va a suceder? Donde no entra Dios, ¿quién entra? El mal. Eso es una constante, hermano. Si no entra Dios, entra el diablo. Eso ahí no se puede discutir. Eso va a pasar. Y por eso que vemos tantas familias desasistidas, que se sienten perturbadas, que tienen problemas, porque apartan tanto a Dios de su vida que hasta se le olvida el Padre Nuestro. Se le olvida rezar un Ave María. Se le olvida que tienen el poder de confesarse. Yo he hecho direcciones espirituales a parejas y les pregunto, ¿qué tiene? No, es que nos sentimos perturbados. Mire, Padre, no nos dejan dormir. Me dice, para. Ajá, pero ¿usted está en casa por la iglesia? Sí, sí. Ya está listo, eso está solucionado, hermano. Una buena confesión. Y dentro de la confesión renunciamos a todo lo que no es de Dios y verdaderamente adecuamos nuestra vida a Dios. Y confesamos y después comulgamos y listo. Hasta ahí llegan esas perturbaciones. Porque el mal busca destruir la familia. El mal no está alegre porque estemos nosotros hoy aquí celebrando esta misa, que estemos viviendo esta Eucaristía. Todos tenemos que, pues, entonces preparar ese camino, ese sendero al Señor para que Él obre. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca del profeta. Ahora, en estos tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio del cual hizo el universo, lo que existe. El Hijo es el resplandor de la gloria. Y nosotros vivimos en ese resplandor de la gloria. Comienza aquí, cuando tú adecuas tu corazón para el Señor. Él mismo, después de efectuar la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más excelso en el nombre que como herencia le corresponde. Porque ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, sino solamente a Jesús? Pues nosotros también somos sus hijos y hemos sido engendrados como hijos adoptivos de Dios a través del sacramento del bautismo. Entonces, no podemos tener miedo a nada ni a nadie, a nada se le tiene miedo. Apartemos el miedo de nuestro corazón, apartemos la tristeza de nuestro corazón, eso no viene de Dios. De Dios viene el gozo, la alegría, la oración, el perdón, la perseverancia, la fortaleza, la alegría, la templanza, la justicia, el amor. Eso sí que llenarse el corazón de eso y sacar toda esa basura. Así como María hizo resplandecer el pesebre que estaba lleno de tinieblas y de mugre con esa luz de Cristo que se abrió el cielo y cantaron los ángeles, así mismo debes llenarte tú de gozo y hacer ese canto de alabanza y de misericordia a Dios para que adecue tu corazón y verdaderamente ahí permanezca el Señor, que lo hará hasta que tú se lo permitas, porque ni en eso nos obliga el Señor. Un Dios tan hermoso, tan bondadoso, tan misericordioso, que no nos obliga a nada ni a nadie. Entonces, los padres de esta niña, tres consejos. Cuando papá corrija, mamá se calla. Cuando mamá corrija, papá no, se calla. Los tíos, abuelos, etcétera, son mirones de palo, no tienen por qué meterse. Porque ni parieron ni engendraron la niña. ¿Estamos claros? Es un consejo que yo les doy. El otro, los héroes de la casa son papá y mamá. Dejen de estar gastando plata celebrándoles cumpleaños bobos a los muchachos, donde se les hace y se les pone miles de personajes de cómics que no les llegan a nada. Y al final, cuando ellos crecen, se dan cuenta que eso era una mentira y están frustrados. Los héroes de la casa son papá y mamá, la familia.
el testimonio de los abuelos, los cuentos buenos de la familia. Esos son los cuentos que deben enseñarse a los niños y que aprendan. Y el tercero, no dejen ir a la iglesia, no se alejen de la iglesia. En la iglesia no hay perfectos, nunca hay perfectos. No existe una perfección total dentro de la iglesia, porque la iglesia fue hecha para curar nuestras heridas. Digamos que la iglesia, más que un lugar de santos, es un hospital de enfermos, pecadores, que necesitan servirse de la misericordia y del amor de Dios. Un joven una vez le llegó a un sacerdote y le dijo: yo no vuelvo para tu iglesia porque aquí la gente habla mucho unos de otros, hasta tuyo, hablan mío, hablan de todo. Y el sacerdote le dijo: mira, toma este vaso de agua y llegan hasta el borde. Ahora da tres vueltas corriendo alrededor de la iglesia sin derramar una gota de agua. El muchacho lo hizo y le dijo: aquí está el agua. ¿Derramaste gota de agua? No. ¿Viste quién estaba dentro de la iglesia? No, no pude porque no podía dejar que se me botara el agua. Bueno, entonces vengan a la iglesia a vivir lo que se hace con el culto divino. No a estar pendiente de lo que el otro critique o lo que otro haga. Eso no le importa a Dios. A Dios lo que te importa es tu corazón. No el corazón del que está ahí señalando, criticando, murmurando dentro de la misma iglesia. A Dios lo que le gusta es tu corazón limpio. Salmo 50 lo dice muy claro. Quiero un corazón contrito, un corazón limpio, un corazón adecuado a mí para habitar en él. Y mi Padre y yo, dice el Señor Jesús, haremos la morada en este corazón. Que así sea para la gloria de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Tengan la amabilidad de ponerse de pie. Bien, oremos ahora por este niño que va a ser bautizada, por sus padres y padrinos y por todo el pueblo santo de Dios. Y a cada una de las invocaciones decimos: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Para que esta niña, al participar en el misterio de la muerte y resurrección de Cristo, alcance nueva vida y por el bautismo se incorpore a su santa iglesia, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que el bautismo y la confirmación la hagan fiel discípula de Dios, que dé testimonio del Evangelio en el mundo, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que a través de una vida santa llegue al reino de los cielos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que los padres y padrinos sean ejemplo de fe viva para esta niña, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que Dios guarde siempre en su amor a esta familia, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que renueve en todos nosotros la gracia del bautismo, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todas nuestras intenciones, por las que llevamos en lo más profundo del corazón, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por quienes nos adversan, por nuestros enemigos conocidos, desconocidos y ocultos, para que por la gloriosa intercesión de María Santísima, todo eso sea presentado de mano de María ante el altar de Dios, todas esas malas intenciones y todo cuanto aquellos nos desean nuestros enemigos, y Dios convierta todo eso en nosotros en luz, verdad, bendiciones, y en nuestros enemigos también se convierta en luz, verdad, bendiciones, y le dé la gracia de la conversión, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Escucha, Padre bueno, nuestras súplicas y atiéndelas por tu Hijo Jesucristo, que nace en el pesebre, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ahora invocamos el poder de todos los santos, y a cada una de las invocaciones decimos: ruega por nosotros. Ruega Santa por María, nosotros. Madre de Dios. Ruega por nosotros. San José, esposo de la Virgen María. Ruega por nosotros. San Juan Bautista. Ruega por nosotros. Santo Pedro y Pablo. Ruega por nosotros. San Miguel Arcángel. Ruega por nosotros. San Gabriel Arcángel. Ruega por nosotros. San Rafael Arcángel. Ruega por nosotros. Santos ángeles custodios. Ruega por nosotros. Beata Candelaria de San José. Ruega por nosotros. Beata María de San José. Ruega por nosotros. Beata Carmen Rendiles. Ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández. Ruega por nosotros. Todos los santos y santas de Dios. Rueguen por nosotros. Acérquense para acá. Ahora vamos a hacerle la oración o exorcismo. Y la unción prebautismal. ¿Le va a sacar el demonio al padre? No. En
Ningún niño nace con el demonio metido. ¿A quiénes se le mete el demonio tarde o temprano? A los que no buscan de Dios o se la pasan yendo o haciendo cosas que no son agradables a Dios, como practicar la brujería, la hechicería, la santería, entre otras cosas. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has enviado a tu Hijo al mundo para librarnos del dominio de Satanás, espíritu del mal, y llevarnos así arrancados de las tinieblas al reino de tu luz admirable, te pedimos que esta niña lavada del pecado original sea templo tuyo y que el Espíritu Santo habite en ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Para que el poder de Cristo Salvador te fortalezca, te ungimos con este óleo de la salvación en el nombre del mismo Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, padres y padrinos, en el sacramento del bautismo, esta niña que han presentado a la iglesia va a recibir por el agua y el Espíritu Santo una vida que brota del amor de Dios. Ustedes, por su parte, deben esforzarse en educarla en la fe, de tal manera que esta vida divina quede preservada del pecado original y crezca en ella de día en día. Así pues, si están dispuestos a aceptar esta obligación, recordando su propio bautismo, renuncien al pecado y confiesen la fe en Cristo Jesús, que es la fe de la iglesia en la cual va a ser bautizada esta niña. Por lo tanto, le pregunto y ustedes responden en la primera persona del singular. ¿Renuncian ustedes a Satanás? Sí, renuncio. ¿Y a todas las obras del diablo? Sí, renuncio. ¿Y a todas las seducciones del demonio? Sí, renuncio. Muy bien, vamos a hacer el credo niceno-constantinopolitano. Todos juntos para recordar también nuestra fe y el encargo. En el momento donde se habla de la encarnación, nos ponemos de rodillas, ¿ok? Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen. Nos ponemos de rodillas. De pie. Y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo
para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Les pregunto, ¿quieren que esta niña sea bautizada en esta fe de la Iglesia que todos juntos acabamos de profesar? ¿Seguro? ¿No hay arrepentimiento? Vale, vale. Ella con la cabeza para acá mirando el techo. Ay. ¿Cómo se llama la bebé? Eliane. Eliane Antonella, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se le quita el calor. Ahora vamos a hacer la unción del Santo Crisma, que significa oler a cristiano, oler a Cristo. Dios Todopoderoso, Padre nuestro Señor Jesucristo, que te ha liberado del pecado y te ha dado nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, te consagre con el Crisma de la salvación para que entres a formar parte de su pueblo y seas para siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Decimos todos, amén. Amén. Eliani Santonella Delgado Quintero, eres ya nueva criatura y has sido revestida de Cristo. Que esta vestidura blanca sea signo de tu dignidad de cristiana, ayudada por la palabra y ejemplo de los tuyos, consérvala sin mancha hasta la vida eterna. Decimos todos, amén. Amén. Vamos, un fuerte aplauso a esta niña. Reciban la luz de Cristo. A ustedes, padres y padrinos, se les confía acrecentar esta luz. Que su hija, iluminada por Cristo, camine siempre como hija de la luz, y perseverando en la fe, pueda salir con todos los santos al encuentro del Señor. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda a su tiempo escuchar su palabra y proclamar la fe para alabanza y gloria de Dios Padre. Decimos todos, amén. 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 Sin miedo al Padre. Pueden sentarse. Para que reciban al niño Jesús.
Sigamos en oración, hermano, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que sea aceptable ante ti, Señor, la oblación de la presente solemnidad, por la que llegó a nosotros tu benevolencia para nuestra perfecta reconciliación y nos fue concedido participar en plenitud del culto divino por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque gracias al misterio de tu palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, por Él seamos impulsados al amor de lo invisible. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le conceda la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor, el Papa Francisco, y quienes le colaboran en la Curia Romana, con nuestro obispo José de la Trinidad, Valer Angulo, todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos, especialmente de Elianis, Antonella, Delgado, Quintero, quien hoy has hecho renacer nuevamente por el agua y el Espíritu Santo, y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, los enfermos del COVID-19, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de sus siervos,
de toda tu familia santa, ordenen tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, creo en ti, Señor, aumenta mi fe, esperanza y caridad. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen, beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Entonces, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojo de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de su ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, de todos nuestros antepasados, maternos y paternos, que nos han precedido en el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítelos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro. Porque, en,
por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. A la reconciliación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Dios nos damos fraternalmente un gesto de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Queridos hermanos, aquí está Jesucristo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Para la Sagrada Comunión, por favor, nos acercamos en dos columnas. Los demás pueden sentarse en su comunión espiritual, acompañan por el canto. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Ya que ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Thank you.
oración por Venezuela. Jesucristo, Señor nuestro, acudimos a ti en esta hora de tantas necesidades en nuestra patria. Nos sentimos inquieto y esperanzado y pedimos la fortaleza como don precioso de tu espíritu. Anhelamos ser un pueblo identificado con el respeto a la dignidad humana, la verdad, la libertad, la justicia y el compromiso por el bien común. Como hijos de Dios, danos la capacidad de construir la convivencia fraterna, amando a todos sin excluir a nadie, solidarizándonos con los pobres y trabajando por la reconciliación y la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y del encuentro, para que juntos construyamos la civilización del amor, a través de una real participación y de una solidaridad fraterna. Tú nos convocas como nación y te decimos: aquí estamos, Señor, junto a nuestra Madre María de Coromoto, para seguir el camino emprendido y testimoniar la fe de un pueblo que se abre a una nueva esperanza. Por eso todos juntos gritamos: Venezuela, vive y camina con Jesucristo, Señor de la historia. Amén. Oremos. Dios de misericordia, hoy que nos ha nacido el Salvador para comunicarnos la vida divina, humildemente te pedimos que nos hagas igualmente partícipes del don de su inmortalidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de recibir la bendición, tenemos que hacer la serenada del niño, es decir, la procesión con el niño Jesús. Salimos por la catedral, hacemos el mismo recorrido con el Santísimo. Los padrinos son el señor David Piñero y su esposa Angie, el señor José Marcial Briceño y su esposa María Angélica de Briceño. Entonces, se acomodan allá los cuatro, yo le coloco el niño encima del mantelito. Todos vamos a salir en procesión. Cuando empecemos la procesión, todos los demás se van detrás de ellos. Muy bien, vamos a hacer un canto mientras que adecuamos para ir saliendo. Con tus ojos lindos, Jesús, mírame,
y solo con eso, y solo con eso me consolaré. Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios. La vida bien mío y el alma también, te ofrezco gustoso, rendido a tus pies. Bien mío y el alma también, te ofrezco gustoso, niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, tú mi Dios, niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios, niño lindo. Me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios. Me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, eres tú mi Dios. Eres tú mi Dios.
Fíjense lo que vamos a hacer ahora, viene la adoración al niño. Entonces se van acercando, tocan al niño, eso es antigua, y se van a su puesto. La misa no ha terminado porque hay una bendición solemne y una aspersión con agua bendita al final en la puerta de la iglesia. Entonces, para que no se vayan todavía, en el nombre de Dios. Entonces, el que va pasando dice... Se santiguan delante del niño, lo pueden tocar y se hacen la señal de la cruz, como a ustedes mejor les parezca. Hay una colaboración que se está pidiendo para la adecuación del templo. Entonces, si alguno quiere colaborar con algo, van a haber dos cestas disponibles para eso. Flores, que ha nacido un niño cubierto de flores.
corre caballito, vamos a Belén. A ver a María y al niño también. Corre caballito, vamos a Belén. A ver a María y al niño también. Al niño también. Dicen los pastores que ha nacido un niño cubierto de flores. Que ha nacido un niño cubierto de flores. San José y la Virgen, la mula y el buey fueron los que vieron al niño nacer. San José y la Virgen, la mula y el buey fueron los que vieron al niño nacer. Al niño nacer, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Que ha nacido un niño cubierto de flores. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Al niño también, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Que ha nacido un niño cubierto de flores. Los tres reyes magos vienen del oriente y le dan al niño hermosos presentes. Los tres reyes magos vienen del oriente y le dan al niño hermosos presentes. Hermosos presentes, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Que ha nacido un niño cubierto de flores. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Al niño también, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Que ha nacido un niño cubierto de flores. El ángel Gabriel anuncia a María que el hijo divino de ella nacería. El ángel Gabriel anuncia a María que el hijo divino de ella nacería. Ella nacería, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Que ha nacido un niño cubierto de flores. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Al niño también, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Que ha nacido un niño cubierto de flores. La musa y la virgen, la mula y el buey, fueron los que vieron al niño nacer. San José y la virgen, la mula y el buey, fueron los que vieron al niño nacer. Al niño nacer, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Que ha nacido un niño cubierto de flores. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Al niño también, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Que ha nacido un niño cubierto de flores. Caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Al niño también, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Que ha nacido un niño cubierto de flores. Hoy está de cumpleaños Karen Sánchez. ¿Dónde anda?
Karen, venga para acá. Tráigame el velón, Laura. Ahorita. Véngase, Karen. De huérfana, no tiene familia. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. A cada una de las invocaciones decimos amén. Amén. El Dios de bondad infinita que disipó las tinieblas del mundo con la encarnación de su Hijo y con su nacimiento glorioso iluminó este día santo, aleje de ustedes las tinieblas del pecado y alumbre vuestros corazones con la luz de la gracia. Amén. El que encomendó al ángel anunciar a los pastores la gran alegría del nacimiento del Salvador, os llene de gozo y os haga también a ustedes mensajeros del Evangelio. Amén. Y el que por la encarnación de su Hijo reconcilió lo humano y lo divino, os conceda la paz a ustedes, amados de Dios, y un día los admita entre los miembros de la Iglesia del Cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y lo acompañe siempre. Amén. Decimos todos, Dios te salve, salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela. Renová la fe en toda la extensión de nuestra patria y del mundo entero. San José, esposo de la Virgen. Ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández. Ruega por nosotros. Bueno, ahora les voy a colocar agua bendita en la mano o en la cabeza para que usted se santigue y cuando llegue a su casa, antes de acostarse, reza tres Ave María por el fin de la pandemia, en el nombre de Dios. Amén. Amén. En la alegría y en el gozo del Señor podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. ¡Que viva Cristo! ¡Que viva! ¡Que viva la Iglesia de Cristo! ¡Que viva! ¡Que viva la familia de Nazaret! ¡Que viva! Dios les pague.